Pues Pilar también es una estimada colega. Académicamente estudió la carrera de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana e hizo la maestría y el doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto pues nos da la idea del cruce de fronteras entre nosotros que tiene la antropología. Sin más, pues muchas gracias, querida Pilar. Gracias a ustedes por la invitación. De hecho, tengo que hacer dos anuncios antes de empezar. El primero es que el doctor, no, no es doctor. El maestro Juan Manuel Argüelles me pidió que lo disculparan, que no vino porque hoy ratifican al director del INAH. Y su puesto le implica tener que asistir a esta ceremonia. Y el segundo es expresarles en realidad mi... quería poner una especie de cronómetro, pero no lo logro. Mi solidaridad a los profesores académicos, estudiantes, supongo que también puestos administrativos de la universidad. Están pasando por momentos verdaderamente difíciles, y no solo difíciles, sino absurdos desde algunos puntos de vista, ¿no? En fin, pues eso. Además, quiero agradecerles la invitación a participar en esta primera jornada de Antropología y Cognición. Es prácticamente imposible pensar. Ah, bueno, pues lean la presentación, ahí viene todo. Ah, no, aquí está. Solo ya la voy a leer. Bueno. No sabía que esto. Dale un segundo, ¿no? ¿Estamos escuchando? Tomo el micrófono entonces. Bueno. En esta charla está enfocada en la evolución de la cognición, particularmente en la evolución correlativa entre altricialidad y una prueba de autocontrol, ¿no? Voy a tratar de encontrar cómo picarle. ¿Enter será? Sí, perfecto. Entonces, bueno, su contenido pues inicia con un esbozo de las explicaciones clásicas sobre evolución de la cognición y de algunas de sus incongruencias, para luego presentarles el trabajo que recientemente he realizado con unos colegas en pos de otra explicación, ¿no? Entonces, desde la publicación de El origen de las especies, en 1859, se han hecho muchas comparaciones entre humanos y otros animales. Durante este tiempo, las comparaciones se han enfocado en muchísimos aspectos, entre los cuales pues están los cognitivos, los cuales nos mantienen ocupados a un montón de científicos de muy diversas disciplinas, que van desde la biología molecular y la psicología hasta la filosofía y la economía, pasando desde luego por la antropología. Dos enters. Estas flechas, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. ¿También ahí está el apuntado? Entre las tantas disciplinas que hacen estudios comparativos, aquellas que pretenden dar cuenta de la evolución de la cognición han usado como eje rector las cuatro celebérrimas preguntas de Tinkerman, que fueron publicadas en 1963. Específicamente, las dos preguntas que enfocan las causas o las causas últimas. Por ejemplo, en 2014, MacLean y sus 57 coautores, publicaron un trabajo titánico en el que evaluaron el desempeño de varios especímenes de 32 especies de animales homeotérmicos. O sea, hace
aves y mamíferos. En una prueba cognitiva, pues, diseñada para medir el autocontrol. Se trata de una capacidad muy relevante para el aprendizaje y la vida en grupo. En efecto, pues el autocontrol permite que los individuos que vivimos en grupos sociales podamos atender reglas, normas e incluso leyes, y que podamos seguir los múltiples pasos de los procesos de aprendizaje más complejos. Estos autores utilizaron la prueba del cilindro, la cual exige que el sujeto controle una acción directa y ejecute una indirecta. En la pantalla lo que tienen es un ejemplo de la prueba más clásica del autocontrol, que se llama la prueba del malvavisco, ¿no? Que hacen los psicólogos del desarrollo en niños, ¿no? Entonces, entra un niño a una habitación con un investigador, el investigador le deja un malvavisco enfrente y le dice, ahorita regreso, si cuando regreso no te has comido el malvavisco, te doy dos, ¿no? Y entonces ahí está el pobre niño, ¡me lo quiero comer! Y no puedo, ¿no? Y al lado está la prueba, precisamente, de la que hablaremos muchísimo hoy, que es esta prueba de... No la vamos a poder ver porque no cargué el archivo necesario, según veo. Sí, es cierto. Entonces, me voy a regresar unas páginas. No puedo. Okay. Esto es la prueba del cilindro, que es de la que vamos a hablar muchísimo hoy. Ahí en... No, es que ustedes no lo ven. De acuerdo. ¿El blanco? Perdón, ¿eh? Es. Perfecto. Y estos son para las flechas. Muy bien. Bueno, esta es la prueba del cilindro. Entonces el perro ve al investigador que pone un premio, un incentivo, adentro de este cilindro transparente. Entonces el perro se acerca, en este caso se acerca directamente. Lo correcto, cuando los investigadores consideran que la prueba, que el sujeto ejecutó con éxito la prueba, es cuando directamente se lanza por los lados, ¿no? Para alcanzar el premio. Bueno, entonces no la vamos a poder ver, lo siento. Ah, no, sí la vamos a poder ver. Estas son las pruebas, digamos, correctas en algunos especímenes. No les voy a dejar todas porque pues tarda bastante el videíto, pero es como para que vean los tipos diferentes de animales, ¿no? O sea, cuán diferentes y cómo con todos pueden hacer la misma prueba. Muy importante el hecho de que hayan hecho la misma prueba en varios animales. A ver si logro. No lo logro. Ni modo. Era para adelantarlos hasta... ¿Qué haces? ¿Se carga su ojo? Parece. Tiene un botón de play. ¿Tiene un botón de play? No, sí, no es el control. El control. El blanco creo que es play. Pero no parece, digamos, un adelantar o un... Ni modo, vean un tantito. Digamos con tranquilidad a muchos animales que hacen su prueba. Mientras tanto... A mí me encantan estas pruebas, la verdad, puedo estar todo el día viéndolas así. En mi computadora aparece, digamos, una franja donde puedo adelantar el video al momento que yo quiero.
fin llegamos a donde quería llegar. Estas son respuestas, digamos, incorrectas. Vamos a culpar. En la pantalla se muestran las relaciones filogenéticas entre las especies que estudiaron McLean y sus coautores en un cronograma obtenido con técnicas moleculares. Así como los resultados de la prueba del cilindro, esos los pueden ver aquí. A lo mejor no lo ven mucho, pero están en porcentaje. Ese es el porcentaje de éxito, ¿no? Con varias técnicas del método comparativo, los autores contestaron la pregunta en azul, ¿no? ¿Cuándo apareció en la filogenia? Y entonces reconstruyeron los estados ancestrales del autocontrol y los puntos de derivación en este árbol filogenético. En este sentido, resulta que los grandes simios, que los tienen aquí arriba, todo va mal, perdonen, vamos de regreso, así, estos son los grandes simios, los capuchinos, déjenme ubicarlos en el, así, ¿no? Y extrañamente, miren, el coyote, son los únicos animales que sobrepasaron el 90% de éxito en esta prueba. O sea, el 90% de los coyotes, ¿no? Bueno, el 95%, y así, de los grandes simios y el capuchino, pasan la prueba. En cambio, las otras especies tienen unos porcentajes muchísimo más reducidos. Entonces, obviamente, la inferencia que hicieron los autores es que, digamos, en estos tres linajes, en estas tres ramas, habría desarrollándose de manera independiente o de manera convergente, efectivamente hablando, la capacidad, pues, cognitiva para el autocontrol. Y que estos organismos, pues, habrían compartido alguna circunstancia ecológica, alguna presión de selección, ¿no?, que favoreciera, pues, la evolución de esta prueba. Esa, digamos, que es la visión súper clásica de la evolución de la cognición, y así es como la hemos venido estudiando durante muchos, muchos años. Entonces, obviamente, lo que hicieron después fue que intentaron responder la siguiente pregunta, ¿no? O sea, que de evolución la favorecieron, y ellos encontraron que la diversidad en la dieta es la única característica ecológica, no el tamaño del grupo, por ejemplo, que facilitaría en todos los primates el autocontrol, ¿no? O sea, tener una dieta muy diversa está relacionada con este autocontrol solo en los primates, y vuelvo a subrayarles por tercera vez, solo en los primates. Otros, digamos que siguen con el ejemplo del autocontrol, pero con respecto a las preguntas estas que tienen en la pantalla de causas próximas, pues los que se han dedicado a contestar la pregunta en morado han logrado establecer algunas relaciones entre las regiones cerebrales y los procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, en el 2009, Hare y sus dos coautores hicieron un estudio de resonancia magnética funcional que les permitió inferir que cuando un sujeto ejerce autocontrol, involucra la corteza prefrontal ventromedial. Lo ensayé en casa. aunque ya teníamos indicios
de esto fue el famosísimo estudio de Damasio, ¿no? El matrimonio de Damasio sobre Phineas Gage. Entonces, pues ahí los tienen, ¿no? Y seguimos con las causas próximas y el asunto de cómo se desarrolla. Y aquí tenemos a nuestro niño, ¿no? Este niño las pruebas con niños, pues, estos estudios que se hicieron desde los años 60 del siglo pasado, nos indican que los humanos empezamos a mostrar autocontrol, o sea, a pasar estas pruebas, estas pruebas psicológicas, cerca de los 4.5 años de edad. Curiosamente, estos niños, los primeros estudiados en los 60, se hizo el seguimiento de sus desempeños en la vida, en edad, primero cuando eran como adolescentes y luego en adultos, ¿no? Y lo primero que vieron es que cuando adolescentes, los que tenían mayor autocontrol, es decir, los que no se comieron el malvavisco, tenían mejores calificaciones cuando adolescentes ya en prepa, ¿no? Y cuando adultos, los que estos mismos, los que tenían mayor autocontrol, pues tenían mejores puestos de trabajo, más ingresos económicos y, digamos, una vida más feliz, ¿no? A partir de los resultados, digamos, del programa de investigación anterior, ¿no? Es decir, en los cuatro grandes aspectos de, que habría que estudiar de la evolución de una conducta o de un comportamiento cognitivo, se ha sugerido que la cognición humana difiere de las demás animales cuantitativamente, pero también cualitativamente, ¿no? Últimamente se ha hecho mucho hincapié en las diferencias cognitivas cualitativas que nos facultan para el aprendizaje y la transmisión cultural. Por ejemplo, en el artículo que está en la pantalla, el autor sugiere que las características que hacen única a la cognición humana son un conjunto de habilidades sociales que permite entender a los conespecíficos como agentes intencionales, junto con una capacidad de cooperación y una motivación prosocial. Entonces, empezaremos con los problemas que algunos autores con los que yo concuerdo o con los que me identifico más piensan que tiene ese tipo de inferir o de conclusión o de no sé cómo llamarlo. Uno de los principales problemas de estas visiones sobre la evolución de la cognición es que apelan a lo que en 1999 Tomás Ello llamó la bala mágica. Es decir, la eventualidad oportuna de algunas mutaciones genéticas, por supuesto azarosas, que permitieran al linaje humano destacarse cognitivamente del resto de los seres vivos en un rango de tiempo de tan solo entre 4 y 6 millones de años, dependiendo del autor que usen. En efecto, pues resulta sospechoso que ocurrieran suficientes mutaciones azarosas que afectaran tan precisamente a la cognición en la filogenia humana. Aunque relacionado con el anterior, otro problema importante es que suponemos que el cerebro humano no cambia en su configuración genética según se inventen los usos que le damos. Desde los cálculos aritméticos y el desplazamiento dirigido por un mapa hasta la navegación en la red y la dirección del helicóptero Marte, o sea, que el aspecto neurológico no pudo haber cambiado en tiempos históricos. Y después de la charla que acabamos de oír, me atrevo a decir, pues, arqueológicos. Justamente, y en preciso, lo que estoy diciendo es que el cerebro
el cerebro humano es el mismo, el que hizo las venus y el que, etc. Y que no necesariamente era humano sapiens, ¿no? Que tal vez podía ser neandertal, tal vez, que tal es así que compartimos con ellos una carga genética importante, ¿no? O sea, en fin. Por lo menos algunas poblaciones. Finalmente, el tercer problema es que hasta el día de hoy las correlaciones con las condiciones ecológicas solo se mantienen en ciertos grupos de animales, no en todos. Esto implica que no hemos identificado una supuesta fuerza de selección que habría favorecido la evolución de la cognición, sino que hemos descrito diferentes presiones ambientales en diferentes grupos animales. En vista de estos tres problemas, diversos autores han volteado la mirada a procesos evolutivos ampliamente descuidados por el programa de investigación que permite la teoría sintética, que es el que acabamos de reseñar. En México, uno de los primeros, por cierto, está aquí, es el doctor José Luis Vera. Pues empezamos con la otra explicación, ¿no? En 1909 fueron publicados dos trabajos de Louis Volk, Lodewijk, que yo no sé pronunciar, en las actas de la Real Academia Holandesa de las Artes y Ciencias. En estos trabajos, el anatomista presentó una comparación de la ubicación del foramen magno en especímenes de diferentes edades de varias especies de primates. Este análisis comparativo le permitió advertir que la ubicación del foramen magno en los infantes no presenta grandes variaciones entre especies y que esta ubicación es similar a la del humano adulto, pero disímil de la de los otros adultos de otras especies. En otras palabras, el cráneo humano adulto retiene las características de los infantes primates. En la figura que tienen, bueno, en un trabajo de 1919, descubrió un fenómeno similar en la región orbital. Una parte limítrofe, digamos, entre la parte facial del cráneo y la cerebral, ¿no? Finalmente, en 1926, Volk lanzó una teoría de la antropogénesis que consta de dos aspectos. Uno morfológico, que consiste en una fetalización, y otro fisiológico, que consiste en un retardo. La fetalización es una consecuencia del retardo, según Volk. Una característica fetal persiste porque su desaparición se pospone, como en el caso de los labios mayores de las mujeres, o bien porque se retrasa, como el pelo hirsuto. Entonces, en la figura que está en la pantalla, pues hay unos cráneos, ¿no? Es como una especie de tabla. Están los cráneos, digamos, de los fetos de estas especies de homínidos vivos. Luego están a los 12 meses, o sea, cumpliendo un añito de edad. A los 3 años, pues hay poquitos cráneos. Y pues aquí están los de los adultos, ¿no? Como ven, digamos, la trayectoria de este hasta este es muy similar a la de estos tres, sin embargo es bastante diferente. Aquí hay menos cambios, al parecer, ¿no? Por cierto, híjole, voy a decir una barbaridad porque se me ocurrió hoy cuando José Luis estaba haciendo su práctica y acerca del bipedalismo, del foramen magno, y se las voy a decir pues porque se me ocurrió y pues ya ni modo, ya la tengo en la cabeza, ya no hay nada que hacer. Piensen que la bipedestación en realidad exige una característica neoténica, ¿no? Así tal cual. Probablemente, sí, interrúmpeme, por favor. Sí, porque... sí, creo que los espacios en blanco no es porque haya poquitos cráneos, sino porque a los 3 años pues ya alcanzan su etapa adulta esos monos, ¿cierto? No. Por ejemplo, no. En ninguno de los homínidos a los 3 años son adultos. Tardan mucho más. Por ejemplo,
El que mejor conozco, que es el Pongo Pigmeos, que es un orangután, hasta los 8 años o así, no son adultos. Pero incluso si, no importa, pero no hay cráneos porque las colecciones a lo mejor los tienen, pero no están libres en la red, y yo pues los busqué en esa página que los vende, ¿no? Entonces te ponen algunos, no sé, yo probablemente por eso, pero... ok. Bueno, ¿qué más? Además, hay otros aspectos anatómicos, neurológicos, conductuales, etcétera, que siguen dando evidencia de que en el linaje humano, efectivamente, las etapas juveniles del desarrollo se alargaron en relación a la de nuestro antecesor común con los grandes simios, ¿no? Me encanta uno de los trabajos donde describen una neotenia en las regiones en las regiones donde hay neurogénesis en el cerebro humano, ¿no? Por poner algún ejemplo. Bueno, en todo caso, ¿cómo ocurrió la fetalización? La solución de Gould resulta muy atractiva. Él publicó Ontogenia y Filogenia en 1977. Ahí ofrece una posible solución, ¿no? Que se seleccionen cambios en la ontogenia. Por ejemplo, que se reduzca o se alargue el tiempo de diferenciación neuronal. En el caso de la evolución de la cognición, algunos autores han propuesto que se ha alargado el tiempo de diferenciación neuronal, o sea que se haya seleccionado el comportamiento juvenil que se asocia con el aprendizaje. Justamente, pues Gould lanza su hipótesis, ¿no? Pero no la trabajó en realidad. En la pantalla está reproducido su modelo de reloj, con el cual se puede hacer comparaciones entre las etapas ontogenéticas de antecesores y descendientes para estudiar la evolución de la ontogenia. Considero que este es uno de los primeros libros de lo que hoy algunos llaman la teoría de la evolución sintética extendida. Ahora, solo para recalcar, seguramente ustedes ya las conocen, las diferencias, digamos, entre la teoría sintética, que es la que nos permite el programa de investigación que les reseñé cómo se han trabajado los cuatro aspectos, ¿no? Tinbergenianos, como se diga, ¿qué permitiría, o sea, cuáles serían las diferencias entre las dos teorías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, la variación, en la teoría sintética, la variación fenotípica surge de mutaciones genéticas que no dependen de la selección natural. Las mutaciones más favorables tienen pequeños efectos fenotípicos, lo que resulta en un cambio fenotípico gradual. La herencia es genética. La selección natural es la única explicación para la adaptación. La macroevolución resulta de la acumulación de las diferencias que surgen a través de procesos microevolutivos. En cambio, en la teoría sintética que últimamente les ha dado por llamar extendida, digamos, se conservan los fundamentos de la teoría evolutiva. Enfatiza en los procesos constructivos que ocurren durante el desarrollo y la evolución, y entonces la herencia es inclusiva. Y bueno, pues uno de los ejemplos más clásicos pues es este de la construcción de nichos. Vamos a pasar entonces ahora a les voy a definir, digamos, una de las palabras que está en el título de la plática, que es la de altricialidad, ¿no? En la pantalla de izquierda a derecha lo que pueden ver son unos polluelos recién eclosionados de perdiz chilena, de paloma y de periquito australiano. Pueden notar que difieren en el desarrollo de varios aspectos anatómicos, fisiológicos y conductuales, como el plumaje, la visión y la motricidad. Desde los inicios del siglo XIX, los ornitólogos
conocidos como coloquialmente pues como pajarólogos, usaron estos modos de desarrollo para clasificar a las aves, ¿no? En un principio usaron una escala binomial, o sea que usaron dos categorías para clasificar a las aves según su modo de desarrollo, ¿no? Estas categorías son altricial y precocial. Los mastozoólogos empezaron a usarla también para clasificar a los mamíferos, ¿no? Están increíbles los tratamientos. Durante el siglo pasado, sin embargo, necesitaron más categorías, por lo que empezaron a usar una escala ordinal, aunque los diversos autores diferían en la cantidad, digamos, de categorías que usaban. Estas escalas permitían abordar el desarrollo de diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí les traía a Portman, en 1935, hizo siete categorías. Nice en el 62, 1, 2, 3, o sea, tienen precoz, precoz 2, precoz 3, precoz 4, semiprecoz, semialtricial 1, semialtricial 2, altricial, etc., ¿no? Y así, este en 1993 era el último, el que más se ha usado, sin duda alguna, es este, el de muchos otros. Y lo que nos dicen es que, bueno, se fijan en cosas como esta, que si tiene pulmón, que si tiene actividad motora, que si tiene que sigue al adulto, pues, que si busca e ingiere alimento, que si recibe alimento del adulto, que si se queda en el nido, que si tiene los ojos cerrados, que tiene plumaje, que no tiene, etcétera, ¿no? Entonces estamos frente a una cosa que se ha venido llamando últimamente el espectro altricial precocial, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros fetalizados o nosotros neoténicos, ¿no? Para que los animales tengan este retraso en el desarrollo como la neotenia humana, requieren de cuidados parentales. Prácticamente son los dos lados de la misma moneda, el retraso en el desarrollo y la altricialidad, ¿no? Obviamente muchísimos autores han visto esta relación, ¿no? Y obviamente no soy la primera que trata de abordarla. Entonces, pero ahorita los vamos a ver. Finalmente, digamos que a finales del siglo pasado, en 1998, pues aparece este trabajo que tienen aquí en la pantalla, en el que unos ornitólogos presentaron una medición mucho más precisa de la madurez funcional de un tejido, que es la fracción magra, ¿no? Y la ventaja que tiene es que es una escala de razón, ¿no? O proporcional, pues. Y pues tiene muchas, es mucho más fácil utilizar una escala de este tipo que una binomial y una ordinal, porque permite mayor precisión, muchísimas técnicas estadísticas más complicadas, y etcétera. Obviamente, pues este tipo de medición es difícil de obtener y requiere de muchos muestreo de tejido de diferentes edades, ¿no? Y lo cual complica un poco las cosas en el análisis. Bueno, el caso es que si todo lo anterior fuera cierto, digamos, deberíamos encontrar una relación entre el desempeño cognitivo y el modo de desarrollo. Como les decía, muchísimos otros autores han empezado a buscar esto. En este trabajo que tienen en la pantalla, publicado en el 2017, o sea, todavía el año pasado, ya casi antepasado, y lo que ellos hicieron fue una revisión de muchísimas capacidades cognitivas o conductas cognitivas, como por ejemplo el porcentaje de coaliciones en una especie, ¿no? Incluían desde patos, venados, tiburones, ballenas, evidentemente primates, ¿no? Una revisión muy completa, pero de las conductas, y tenían una tabla increíble
que yo me enamoré de la tabla y empecé a trabajar con esa tabla. El problema era que ellos tenían una clasificación de altricial y precocial, pues, de altricial y precocial, ¿no? Ni más ni menos. O sea, de dos. Entonces, pues otros autores lo que hicieron fue buscar la filogenia de este de la altricialidad, ¿no? Entonces, en este trabajo del 2015, Botello y Faunes lo que hicieron fue que con la nueva filogenia de las aves de ese momento, también buscaron cuáles eran, como ven aquí, super precociales, precociales, semiprecociales, semialtriciales, altriciales y super altriciales, ¿no? Y pues llegaron a la conclusión de que en realidad los super altriciales eran varias ramas, pero que había un antecesor común, digamos, bastante precocial, ¿no? Aunque las aves prácticamente ninguna era súper precocial, o sea, las aves de por sí vendrían siendo una clase ya con ciertas características de cuidados parentales, como lo sabemos. Pero el problema de esta filogenia pues es que no responde, otra vez nos vuelve a dar lo mismo. Lo que necesitamos aquí es por qué converge en estos clados, ¿no? La altricialidad, o cómo ocurre la altricialidad, sin que tengamos que pensar en que en esos clados haya ocurrido pues eso de la bala mágica, ¿no? Y entonces pues lo que se nos ocurrió en este trabajo que tienen ahí en la pantalla es que intentamos otra cosa. Bueno, inventamos, que era medir el grado de altricialidad de una manera, digamos, filogenética, ¿no? Y luego lo correlacionamos con los resultados de la prueba del cilindro que vieron al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo inventamos esta cosa? Pues lo que hicimos fue una especie de relación, o sea, de ratio, de lo que sea, entre los cuidados parentales y la expectativa de vida en las especies, ¿no? Al considerar la filogenia de esos, pues es básicamente como si hiciéramos un ajuste en las mediciones. Por ejemplo, es parecido a decir, cuando medimos el tamaño del cerebro en relación al tamaño del cuerpo, tenemos una medida relativa, ¿no? Bueno, pues esto es similar. Cuando medimos los cuidados parentales en relación a lo largo de la vida, pues tenemos una medida relativa. Y eso nos ayuda en la comparación con muchas especies. Entonces, como les decía, perdón, usamos los datos de este trabajo, magnífico trabajo, donde hay uno de los autores, bueno, hay muchos autores que no tengo tiempo de hablarles de ellos. En esta tabla, en pocas palabras, son los datos originales, ¿no? Y tenemos aquí, perdón, me equivoqué, tenemos los resultados en la prueba de Maglian y sus colaboradores, ¿no? Perdón. Y aquí tenemos la edad de los cuidados altriciales que medimos como la edad en que dejan el nido y la edad del destete en aves y en mamíferos, obviamente, respectivamente, ¿no? O sea, y aquí tenemos el largo de la vida, ¿no? Y con esos datos, entonces, lo que nos aventamos a hacer fue dos análisis filogenéticos a partir de este arbolito filogenético, que nos costó mucho trabajo construir, a decir verdad. Pero bueno, tenemos las aves con estrellitas, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, a los homínidos vivos menos los humanos, bueno, a varias especies, solo son cuatro de las nueve que tenemos ahora.
y no más era para decirles, por ejemplo, aquí están los cánidos, ¿no? Por, el perro y así. Estos son los roedores y X. Bueno, al final, el resultado es este. Que lo que tenemos es abajo, obviamente, en el eje de las X, porque mi hipótesis así me lo obliga. Sandra, ¿dónde estás? Porque así lo obliga mi hipótesis. Tenemos el grado de altricialidad, que es esta medida relativa que les digo, filogenéticamente relativa. Y aquí tenemos la ejecución en esta prueba del cilindro. Lo que tenemos en la línea, bueno, aquí ven, como ven a las aves, ¿no? Y aquí tenemos a los homínidos. Las familias las podemos ver aquí, por ejemplo, otros que destacan pues son los córvidos, ¿no? Los cuervos, que son pues generalmente pues muy cognitivamente muy llamativos, porque tienen desempeños similares a los primates en estas pruebitas de cognición, ¿no? O, por ejemplo, también pues destacan los cánidos, efectivamente, sobre todo los perros, porque están domesticados, ¿no? Y suponemos que parte de esa domesticación tiene que ver con sus capacidades cognitivas. Pero, curiosamente, este, que es el que tiene mejor desempeño cognitivo, digámoslo así, no es el perro doméstico, sino que es el coyote. Y bueno, ¿qué más? Lo que teníamos en la línea, en la línea negra, digamos que es la regresión lineal normal, ¿no? En cambio, en esta tenemos la regresión filogenética. Está interesante ver que en realidad el grado de altricialidad, digamos que aumenta, ¿no? La pendiente. Y pues yo creo que eso era todo lo que venía a decirles hoy. Muchas gracias por tu intervención, Chile. Tenemos tiempo para preguntas. Sobre todo veo que hay muchos estudiantes de licenciatura. Si algunos de ustedes tienen dudas sobre términos técnicos que le quieran preguntar a la doctora, pues adelante, los invito a ello. ¿O me expliqué muy bien o vale mal? Una de las dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Siempre sí? No, siempre, solo quería intervenir porque me parece que mi pregunta es muy mala. Pero también echando a perder se aprende también. Entonces, nada más, me resulta muy tentativo, yo que no soy primatólogo ni biólogo, pero me resulta muy tentativo pensar en términos de altricialidad y precocidad en términos de grupos de primates, o sea, como ver con el mismo paradigma grupos en vista, explicar los aspectos culturales, pero no sé eso qué tanto sentido tiene para un antropólogo. Es una pregunta nada fácil, la he pensado muchísimo porque tiene repercusiones políticas importantísimas. Sociales no se diga, o sea, estamos frente a una cosa, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a pensar en eso. El problema es que hay unos datos horribles y me los proporcionó un antropólogo que hace mediciones antropométricas. Por ejemplo, que en las que ellos relacionan cuando tienen estas proporciones antropométricas de adulto, ¿no? Los jóvenes, según la edad en la que empiezan a trabajar. Y da miedo.
mientras más jóvenes empiezan a trabajar, más rápido alcanzan las proporciones adultas. Está de miedo, es decir, no sé qué decir. Evidentemente tiene implicaciones importantes, ¿no? Debemos considerar cuánto tiempo estamos dispuestos, digamos, a proveer por los hijos, etcétera, etcétera, porque parece que tiene efectos, parece, no sé. De todas maneras, yo le sigo agradeciendo a mi mamá que 53 años después todavía se aplique. No, pero... Bueno, yo voy a aprovechar que tenemos tiempo para hacer una pregunta que creo que es solo tangencial y tiene que ver con la ponencia previa y también con la pregunta que había hecho Gabriel antes y es en relación a la autoconciencia. Si tienes datos para ponernos un poquito al día, yo me quedé un poquito atrás en la discusión sobre la capacidad de autoconciencia en animales no humanos. Se hablaba de un principio de, creo que chimpancés, ¿no? Y la prueba de la mancha en la frente, pero luego parece ser que también cuervos entraban ahí, y luego creo que también delfines, y si nos puedes poner un poquito al día, si tienes datos sobre dónde estamos. Básicamente esa es una prueba muy importante, o sea, me gustaría tener un pizarrón, que aquí lo tenemos, pero con su plumoncito para poder pintar, digamos, un árbol filogenético, ¿no? Que no traigo una diapositiva porque no me lo imaginé, pero la idea era que, pues con una visión, digamos, sintética de cómo evoluciona el asunto, teníamos, muchas gracias, ¿no? Así, un arbolito X, ¿no? Obviamente aquí las estrellas humanas, ¿no? Y entonces en cada especie, digamos en cada grupo, le voy a poner un más, ¿no? Aquí le voy a poner un más, aquí le voy a poner un menos, es decir, lo de la prueba de la marca, por ejemplo. Aquí un más, eventualmente, aquí había muchos menos, pero eventualmente apareció por aquí un más. Y así, ¿no? Rayitas hasta delfines, más rayitas, ¿no? Hasta los córvidos, el pica pica, un más, perdón, y todas las especies intermedias, todas, menos, o sea, había algunas especies, ¿no? Que tenían, que pasaban esta prueba de la marca. Sí, la prueba de la marca es muy buena porque tiene muchas ventajas, se puede aplicar en muchas especies, etcétera, etcétera. Y pues da unos datos como los que me gustan a mí, ¿no? Sí, si no, no. O sea. Pero, lo mismo, teníamos una variabilidad individual importantísima. Miren, por ejemplo, en humanos, no es que uno se reconozcan y otros no al espejo, ¿no? Pero realmente por el tipo de conductas, a cierta edad, una vez pasada cierta edad, todos se autorreconocen, no hay ningún problema, a menos que no haya una condición, digamos, psiquiátrica particular, ¿no? Pero la variabilidad aquí en los niños, por ejemplo, en el tipo de pruebas, que si pasan o no, a los 2 años, a los 3, etcétera, es muy alta, hasta que no alcanzan los 4 años, realmente hay muchos niños que no se autorreconocen, ¿no? Y pues obviamente esto también cambia por cultura, etcétera, etcétera. Entonces transformamos estos datos en porcentajes de individuos que pasan la prueba de Lamarck e individuos que no la pasan, ¿no? Y curiosamente, ese es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Y curiosamente, con tanto la medida de altricialidad como la del desarrollo, es decir, de qué tan neuténicos son o no, tenemos otra vez una correlación, ¿no? Ahora, solo así podemos tener ese tipo de correlaciones, porque estos datos de sí o no, pues no nos ayudan, ¿no? Entonces, aquí la idea es transformar
las medidas así tan dicotómicas en medidas pues que nos permitan, además comparaciones entre todos, porque tampoco pueden ser absolutas, ¿no? Medidas relativas, propiamente. La prueba de la marca no habla propiamente de autoconciencia, según pensamos ahora, ¿no? Sino de lo que han llamado una cosa como autorreconocimiento espontáneo en el espejo, que más bien habla de qué tanta atención ponen o no, tanta atención ponen o no a la prueba. Eventualmente, ¿no? Se dan cuenta de que tienen control sobre los movimientos que están viendo, ¿no? Y pasan la prueba. En el momento en que se dan cuenta que tienen ese autocontrol, bueno, ese control sobre lo que pasa en el espejo, prácticamente todos los animales pasan la prueba, hasta gatos, perros, que antes no la pasaban. Todo es el que pongan la atención suficiente. Es curioso, hay muchos aspectos sociales que impiden que uno ponga la atención suficiente, o que estos animales pongan la atención suficiente. La presencia de un dominante o no sé. Pero, ¿qué relación tiene, por ejemplo, eso con la artificialidad? Que sería como, ¿no? Sí son los animales más artificiales los que, sin duda, o sea, sin hacer truquitos como de le ponemos el espejo así, ya está, y, o sea, que prácticamente espontáneamente, como los chimpancés, etcétera, como el clásico pasa la prueba de la marca, son los animales que pasan la prueba, y con los mayores porcentajes. Pero, por ejemplo, el orangután tiene mayor porcentaje que el chimpancé, y el gorila tiene el menor porcentaje, y todos son homínidos. Y uno supondría que como el orangután es el más antiguo, ¿no? Es con el que compartimos un antecesor común más lejano, pues sería el que no pasa, ¿no? ¿Y qué pasó aquí con el gorila? Había autores como Povinelli en el 93 que inventaban unas explicaciones verdaderamente barrocas, sino rococó de plano, ¿no? Que decían que pues habían perdido la capacidad porque, ¿no? O sea, unas cosas así muy sí, pues el típico adaptacionismo así clásico, ¿no? Pero lo que sí es que ellos tienen una trayectoria del desarrollo, por ejemplo, muchísimo menos neoténica que no el orangután, que tiene mejores porcentajes que el chimpancé o que el bonobo, ¿no? Y el bonobo siendo más neoténico, digamos, que el chimpancé. Pero el que tiene los mejores porcentajes de entre los homínidos no humanos son es extraño decir homínidos no humanos, o sea, si son o no son. Pero bueno, los otros homínidos. Ya no me quiero extender, ya me dio gracia. Sí, yo me voy a quedar aquí bien. Ya estamos cocinando. Yo también tenía una pregunta, quizá podamos retomarlas en el otro mes. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ustedes.